¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Yo soy Rafa y esto es Pescando Aventuras. Estamos nuevamente en el Cuchillo Lake, la verdad, la mejor presa de todo México. Para el que no la conozca, se echa la vuelta a visitarla. Aquí andamos, es un placer saludarlos. Vamos a pescar. Pesco el día de hoy. Hay muy poquito aire. La verdad, venimos a divertirnos y el día de hoy nos acompaña mi buen amigo Julio de Cadereyta. ¿Qué onda, mi Julio? ¿Cómo andas, Julio? Bien. Nuevamente, bienvenido al programa, compadre. La verdad, bien agradecido que andes aquí con nosotros. La verdad que el día de hoy nos dimos una buena escapada, la verdad. Vamos a ver cómo nos va. El día de hoy, para darles un preámbulo de lo que se va a hacer, pues ya saben, vamos a utilizar muchos señuelos. Ahorita, por lo pronto, en la mañana, pues por sugerencia también de mi compadre Julio, pues vamos a empezar a utilizar algo de rattling. ¿Qué más vamos a usar para el día de hoy? Pues ahorita que acabamos de llegar temprano, yo creo que lo mejor es empezar con señuelos rápidos, empezar a buscar un poquito, peinar un poco las orillas. Muy bien. Y ya un poquito, ya a mediodía, que empiece un poquito, que salga el sol, ya empezamos a buscarlos un poquito más adentro con plásticos. Ok. Y es lo que voy a estar manejando. Ahorita a lo mejor yo creo que por la mañana un rattling, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Y entonces, luego ya después plastiquitos. Es hecho, pues. La idea del día de hoy también, para que sepan, es usar la mayor parte del día, estar variando nuevamente con todos los arreglos que vamos a meter. Entonces también vamos a estarnos manejando a diferentes profundidades, que es lo que hay que recalcar el día de hoy. Entonces, pues nos va a acompañar el arreglo Texas, vamos a usar algo de Flux, también vamos a usar algo de si podemos, algo de Finesse, como de que no, vamos a hacer explicaciones de nudos y pues bueno, de técnicas que ya estando en el agua, ustedes van a ver dónde vamos a andar y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, le damos inicio al programa, acompáñenos por favor. Este es su programa Pescando Aventuras y yo soy Rafa y mi compadre Julio, y pues vámonos. Vamos a darle, saludos, claro. Suscríbanse por favor y compartan. Vámonos. Pues bueno, amigos, aquí andamos ya en el agua, ya botamos el perla, entonces ya estamos en el agua, ando con mi compadre Julio. Vamos a ver cómo nos va, suscríbanse, compartan, le mando un saludo a toda la gente que está viendo nuestro programa. Y pues bueno, cuídense mucho, Dios lo bendiga y vamos por esas lobinas, un saludo. El inigualable roba palo, amigos, es el que está llegando ahorita. Esto está un poquito difícil el piquete, amigos. Estamos empezando, obviamente. Originalmente queremos ir a lo que es Tortuga Bay, la Isla Tortuga o Bahía Tortuga, como se le conoce. Pero pues se vino un poco el aire y tenemos que llevarnos la calma. Aquí mi amigo Julio está haciendo lo propio también. Entonces estamos tratando de disfrutar el día. De esto apenas comienza y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Saludos a todos y suscríbanse por favor. Muchas gracias. Mi compadre Julio haciendo lo propio. Trágalo, compadre, aquí estoy. Abusado, aguántelo. Aguántelo, compadrito, aguántelo. Aquí estoy. Venga. Sí se puede. Y sí se pudo. Sí, señor. Qué chulada, compadre. Chóquela. Ya se quitó el capote, mi compadre, y ya estamos empezando con lo mejor. Entonces vamos a empezar, vamos a quitar los fierritos y ahorita vamos a explicar qué es lo que andamos haciendo. Vamos para allá, y ahora más, qué chulada. Muy bien. Amable, a ver, ahí está. Para que nos digas con qué salió, compadrito, si es tan amable. Muy bien, aquí estamos, vamos a ver, compadre. Bueno, este salió con un Texas, un Texas un poquito más finés. Ok, más diminuto. Le puse un plomito de un cuarto, un anzuelito del 3-0 y un cenquito del 3-0. Ok. Y pues ahorita me dio esta lobinita. Vamos a ver cómo está, compadre, porque sí, la verdad, me hiciste el comentario que se lo embulló, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno. Sí se lo embulló, pero al parecer como que... Vamos a ver, primeramente, Dios, ojalá y que todo esté bien. ¡Adiós, pequeña! Y ya se fue, echa la mocha, no, hombre, se iba a vivir, compadre. Entonces, compadre, explícame por qué un señuelo más pequeño, porque esto es un Texas, bueno, podremos decirle que es semifinés. Sí, bueno, ahorita como está el clima y el piquete no está muy bueno, no está la lobina muy activa, okay. Por eso decidí poner un plástico un poquito más chiquito. Muy bien, ahí muéstralo, por favor. Un poquito más pequeño, pues para que se animen a atacarlo. Ok. Traigo en otra caña armado un Texas un poquito más grande, un plástico más grande, anzuelo el 5 y plomada de 3 octavos. Muy bien. Pero eso para usarlo ahorita cuando agarremos un poco más profundidad y a ver si calienta un poquito el día. Ahorita que está frío, que está el aire y nublado, que a lo mejor hay presión atmosférica alta, el piquete se baja mucho, entonces ahorita lo que voy a estar tirando, y también aquí como estamos tirando muy bajito, estamos como a 1.30 m. Es correcto. Son lobinas probable. Si estamos a 1.30 m, es correcto. Son lobinas más pequeñas, lo más probable, entonces ahorita lo que le voy a estar tirando es algo más pequeñito. Muy bien, compadrito. Pues bueno, entonces pues ahí quedó el dato, amigos, para que sepan lo que andamos haciendo. Ahorita yo también estoy tirando un Squareville, ahorita, de hecho lo traigo por ahí.
Bueno, ando tendido, ahorita lo voy a levantar y voy a decir qué es lo que estoy utilizando yo. Yo realmente también estoy utilizando un arreglo en Texas, pero obviamente lo estoy utilizando más grande. Ahorita los vamos a presentar, el que trae mi compadre y el que traigo yo. Entonces, suscríbanse, compartan, un saludo a toda la gente que está con nosotros. Y pues bueno, ahorita seguimos, vamos por más. Stop. Bueno amigos, pues tuvimos que hacer una parada estratégica. No queríamos, pero bueno, tuvimos que hacerlo por seguridad. Se nos soltó el aire. Se nos entró un poco de agua al Perla, pero lo logramos, llegamos, alcanzamos a llegar aquí a esta zona segura. Y pues bueno, vamos a estar aquí un rato. Mi compadre Julio va a inspeccionar unos lugares para tirar ahorita de orilla. Y pues bueno, vamos a continuar con más, gusto saludarlos. Y pues bueno, primero la seguridad ante todo. Entonces, vamos para allá. Bueno amigos, nuestra embarcación está por allá. Nosotros vinimos a ver cómo estaban las aguas por acá y si sí están un poco más calmaditas. Más o menos, pero andando aquí en lo que es en esta breve, pues esta breve estructura de tierra o península, como la quieran llamar. Miren lo que me encontré. Vamos a ver si hay más. En vista de que ahorita no se puede pescar, vamos a ver, mira nomás. Qué chulada. Si alguien se le perdió, yo lo tengo. Vamos a ver si hay más, amigos. Mientras se va calmando el aire, un saludo a los. Bueno amigos, pues que me encuentro otro, ya son dos. Dos que se vienen con el Perla, qué chulada. Oye, fue buena parada, vamos a ver si encontramos más. Ya mi compadre Julio anda buscando también, vamos a ver si salen. Bueno amigos, mi amigo Julio también ya. Otro. Mira qué chulada. Venimos platicando que valga la pena la vuelta. De los señuelos que andamos encontrando. Entonces, veníamos platicando sobre que la analogía sobre cuando pierdes un señuelo y que alguien más se lo encuentre y lo use, pues bueno. Aquí andamos buscando señuelos, amigos, no se puede pescar. Los mantendremos informados. Muchas gracias. Bueno amigos, pues aquí estamos, vamos a regresar a la nave a ver si está todavía. Aquí andamos. Aquí anda mi compadre Julio. Vamos empatados 2-2. Vamos a ver si sale el desempate. Un saludarlos. Vamos a ver cómo nos va. Pues bueno amigos, aquí andamos boteando con las olas. La presa, el cuchillo parece un poquito de mar. Se ha puesto un poco difícil la pesca, nada más llevamos una captura, unos señuelos que se han recuperado. Vamos a ver la manera si logramos llegar a un buen punto y que vengan esas lobas. Ya estamos a punto de brincar una zona donde nos impide navegar un poco más rápido, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Saludos a todos. Saludos compadre. Saludos. Échale. Vamos para allá. A veces piensas que lo tienes y se te va. Bueno, continuamos, vamos por más. Es todo. Ya quedó. Qué chulada. Muy bien, compadre, ¿con qué salió? Un cangrejito, un rage tail, lo traigo ahorita en arreglo Florida, un anzuelito el 5-0. Ahí está. Chulada. Vamos por más. Ahí viene. Ahí lo que se hizo con la. Está bien. Ahí viene. ¿Por la red? No sé, ahorita te digo. No, qué chulada, mira nomás. Ya se quitó el zapato, Rafa. Me quité el zapato, no me fui el zapato, compadre. Bueno. Han sido tantas cosas, compadre. ¡Qué bruto! Sabe a gloria el robalo ese. ¿Eh? Sabe a gloria. Este sí sabe a gloria, compadre. Por Dios santo que sí, digo, hemos tenido una serie de incertidumbres y de varias cosas que nos han pasado, la verdad que. Pero bueno, ya salió la primera, no me fui zapato. Vamos a ver qué sale.
Un saludo a los amigos. Ahorita vamos a, de una vez vamos a hacer la liberación de esta muñeca. Nomás que tengo miedo a engancharme. Y hay que hacer lo propio. Siempre hay que usar todo lo relacionado con la seguridad para no andar teniendo problemas después. Entonces, bueno, a ver. Ya agarré el anzuelo. Ya te vas. Eso es lo que quiero. Ya tengo el anzuelo. Entonces, ya se va esta muñeca. Chulada. Besito. Le voy a bonita. Y ya se fue hecha la mocha. Salió. Traemos un arreglo en este momento, un Texas. Metimos un este es un plástico de Race Tail. Es este. Un bug. Entonces, estamos metiendo un anzuelo 5-0 con un plomo de media onza. Entonces, pues bueno, amigos, vamos a ver qué tal. El anzuelo sí es un poco grueso, porque pues no sabemos qué se nos pueda presentar. Entonces, pues amigos, vamos por más. Ya sale la primera, gracias. No, compadre. Bueno, pues aquí andamos, amigos. La verdad, batallando con todas las inclemencias del tiempo, pero no nos rajamos. Mi buen amigo Julio, la verdad que se está discutiendo, anda un poco mojado, digo, pasaron ahí unas cuestiones que al rato platicaremos ya de salida. De al principio no hablábamos, estábamos muy serios, ¿verdad, compadre? Muy frío ahorita. Estábamos muy fríos, pero ya mi compadre tiene frío, entonces pues bueno, ya le buscamos el mejor lado a esto y pues bueno, aquí andamos, nos encanta andar pescando, somos buenos amigos y pues bueno, la verdad que nos la hemos pasado muy bien. Entonces esperamos que ustedes también y continuamos con más. Corrección a lo que dije ahorita. Es un plomo de un cuarto, no de media onza. Ahí me corrigió mi buen amigo Julio. Entonces, para que sepan. Y pues vamos a seguir intentándolo. Estamos pescando con puro plástico el día de hoy. Entonces, saludos a toda la raza. Ahí estamos. Mi compadre Julio haciendo lo propio. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Sí, estoy. A ver, ¿dónde está? Déjame. Espéreme. Está peleando fuerte. ¿Sí está peleando? Arrímemelo para acá, compadre. Aquí estoy, compadre. Venga, chupacá, onta. ¿Dónde está? Venga. Despacio, compadre. Está peleando. Usted tranquilo. Está bueno. Ok. Ya lo estoy viendo. Sí, está muy bueno. Ah, compadre. Es un bagre, ¿sabes? ¡Es un bagre, compadre! ¡No, hombre, no manches, compadre! ¡Ahora sí! ¡Ya no va! No, hombre, compadre, ahora sí, chócala, compadre, no, hombre. Los al lado. Mira, magresón. Nos íbamos a ahogar, compadre, el día de hoy. Aquí salió el mal, ya, compadre. No, hombre, no manches, compadre. Ponte usado, mira. Magresón, cañón. Este sí, dice. Por eso yo decía, está bueno. Sí, pues peleaba, cabeceaba, sabrosón. Hombre, qué chulada, compadre. Este, dice un amigo, le llaman especies varias. Entonces, este sin problemas, compadre. Sin problemas, compadre. Usted lo puede degustar. No, hombre, qué bárbaro. De veras que, oye, yo estaba sacándole el agua a la nave. Mi compadre luego llegó al punto y aventó. Dijo, aquí mero. Oye, bolas que se le prende. Chingado, ¿no? Y así pasa. Saludos a todos mis amigos, todos los amigos que están suscritos al canal. Les mando un saludo. A Patty, a Roger, a Diego Mendivil, también a Richard Curiel. Le quiero mandar saludos también a mi hermano Ángel, también a mis buenos amigos de ahí del grupo, a los Mandilones Forever, ¡ay, jueso! Entonces también un saludo a toda la raza allá de Morelos, a mi amigo Lalo, de allá de Montemorelos también. Lalo, viejón, gusto saludarte, a ver cuándo vienes a pescar conmigo. También le quiero mandar un saludo a don Manuel de allá de Reynosa y también a mi amigo José Juan, cuídense mucho, aquí andamos. Gusto saludarlos y pues bueno, vamos a ver que mi compadre haga lo propio porque está bien enquiacerado. A ver, ¿qué onda, compadre? Voltea para acá. ¿Cómo es? A ver, quiero ver, compadre. Hombre, estás bien enquiacerado. No, pues oye, ya se está componiendo esto, gracias a Dios. Entonces tenemos que ir por ahí a los puntos buenos, tenemos que recuperar todo lo que hemos perdido. Qué bárbaro, pero bueno, ahorita vamos a ver qué hacemos. Gracias. Bueno, amigos, pues aquí estamos. Déjenme presentarlos
el robalo, el bagresón de mi compadre, pero jalaba como robalo, compadre. Sí, pensé que era un robalito que estaba bueno porque cabeceaba y cabeceaba y no se dejaba ver hasta que salió y vimos el animalito que era. El espinazo gris. No, ya está, compadre, no, muchas felicidades, pues si anda pasadito al kilo, se me hace, está brutal. A ver si no nos salamos, dicen que te salas cuando sacas un bagre, a ver. No, si... compadre, el día de hoy ya vamos de ganancia nosotros, no nos ahogamos porque fue, Dios fue muy grande, si no caíse, pero bueno, vamos a continuar con más, mi compadre, ya va a ser lo propio, gusto saludarlos, y aquí andamos, de hecho, compadre, gracias. Y qué chulada, compadrito, mira nomás, el segundo del día... Y ya se peló, y así era, compadre. Excelente. Ya vamos por más, es todo. Vamos por más, gracias. Todo, compadrito, véngase, trágaselo, trágaselo. Arrímaselo para acá. Arrímelo para acá, aquí estoy. Vamos a ver, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Venga para acá, compadre, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Y póngale lo sabroso, y hasta aquí. Qué chulada, compadre. Más, se están exhibando, a ver, vamos a verificar. Ah, no, 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 sí, este sí es. Este sí es, este sí es robalito. El robalito le presta el cuchillo, está jalando, sí señor. Ya nomás, qué bonito animal, es todo, compadre. Quedó uno chulada más, muy bien. Oh, ya se fue hecha la mocha. Pues bueno, amigos, continuamos, la verdad, se están activando las muñecas. Es un gusto saludarlos, la verdad. Cuídense mucho y vamos, a, vamos por más. Vámonos. Mi compadre Julio haciendo lo propio nuevamente. Échalo, compadre. Aquí póngamelo. Aquí póngamelo. Aquí póngamelo. Nomás acérquemelo. Acérquemelo. Y ya lo tenemos encestado. Ya nomás. ¡Qué chulada! Otro más. Otro más, compadre. Me estaba riendo, compadre. Igual con Brush Hawk. ¡Qué chulada, compadre! Muy bien. Guión, pero... siguen saliendo las chiquillada, cosas. Chiquillada, estás acabando con el kindergarten, compadre, está bien. No, pues eso es bueno, venimos a pescar y venimos a divertirnos, es todo, compadre, muy bien. Y ahí se va. Va para afuera, ya se fue, qué chulada. Bueno, pues vamos a ver si gancho uno, amigos. Yo nuevamente estoy con el arreglo que traigo, el brush, no, no es un brush, un brush hawk. Yo traigo, el que yo traigo se llama, ¿cómo se llama? Dijo el otro, y Yancina quiero que le digan. Bueno, es que ya lo tiré, se llama... ¿Cómo se llama, compadre? ¿Cuál? ¿El plástico? El, sí, el cangrejo ese que tiré. El book. El, un book de Rage Tail. Entonces, vamos a seguir tirándolo. Es el color ese que es azul de la panza y verde por arriba. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ahorita vamos a ver si da resultados nuevamente. ¡Vámonos! Bueno, amigos, vamos a hablar algo de un tema muy importante cuando estás pescando con plásticos. Y es un buen consejo que les dejamos a todos. Entonces aquí nuestro buen amigo Julio nos va a platicar sobre eso. A ver, Julio, ¿de qué se trata? Bueno, cuando pescas mucho en estructura, ya sea palos o piedras, pues el primer tramo de la línea, los 40 centímetros, tiende mucho a tallarse entre las piedras o los palos. Okay. Entonces al tallarse se daña. Entonces, cuando tú la tocas, tú llegas a tocar la línea, se siente ya rasposita. Ok, porosa, muy bien. Entonces pierde resistencia. Entonces si llegas a tener una buena captura, un animal grande, podría darse que se rompa la línea y podrías perder tu captura. Entonces sí es importante estar checando tu línea, que esté sana. Aquí okay. En este caso ya está dañadita, entonces es lo que se debe hacer es cortar un tramo, okay. Cortarlo dañado y volver a hacer el nudo. Entonces sí, volver a hacer el nudo te puede salvar de perder una captura buena por tener la línea dañada. Muy bien. Pues bueno, amigos, ahí quedó el buen consejo de nuestro amigo Julio para que lo tomen en cuenta. Digo, sí, es muy frecuente estar tirando en una jornada de pesca con cierto arreglo, con cierta frecuencia. Entonces es muy importante checar la línea y verificar que esté en óptimas condiciones. De lo contrario, nos puede pasar que se nos vaya y a veces piensas que la tienes y se te va. Entonces, pues bueno, amigos, ahí quedó este consejo de nuestro amigo Julio. Y pues bueno, los invitamos a que se queden. Todavía no terminamos, vamos a ver si es cierto que hay más. Entonces, continuamos. Venga, venga. Mira nomás, qué chulada, compadre. Que se me vino uno, mírala. ¡Ay! El rojito está dando, el rojito. Ah, está peleando, compadre. Está peleando, mira, como ella misma. Qué chulada. Venga, chupacá. Vamos a liberar a esta muñequita hermosa que vino a visitarme. Esta salió con un Deep Diving de la marca Rapala. Este, excelente señuelo, color así rojito acá de cangrejito. Chiquitira,
peleadora. Besito, saludos a mi amiga la Mojarita Martínez. Y ya se va, adiós. ¡Shum! Ya se juecha la mocha. Gracias. Bueno amigos, vamos a arribarnos a las villas. Se está queriendo descomponer nuevamente. Está muy cerrado ya esto. La verdad, por seguridad y por todo, por nosotros, pues ya, yo creo que vamos a suspender esto. Un saludo a toda la gente ahorita que estamos ahí en la orilla, nos despedimos formalmente. Un saludo. ¿Qué nada? Es todo, compadrito. Aquí estoy. Aguántala. Qué chulada. No nos quisimos ir, amigos. No nos quisimos ir. Échala, póngala, ya está. No nos quisimos ir sin antes venir a unos puntitos que conocemos, amigos. Dicen que oscurece más temprano hoy. No es cierto, dicen que oscurece más tarde. Es todo, compadre. Tramadas con Brush Hawk. Brush Hawk. Muy buena, compadre. Buenísima, es todo. Todo, compadre, excelente. Bueno, vamos a ver si sale una por ahí, ya las ando cazando yo también. Qué chulada, compadre, échale. Le estoy tendido. Acá estoy, échalo acá. Aquí estoy contigo. Ah, bueno. Y ya se peló, muy bien. Excelente, compadre, muy bien. Bueno, pues aquí andamos, la verdad, mira nomás. Después de la tormenta, viene la calma. Aquí andamos, ya andamos casi yéndonos. No me quiero ir sin sacar una de aquí, vamos a ver cómo nos va. Eso. Pico doble, mira. ¡Woo! Es todo, el color rojito. Qué chulada, el Rogelio no se queda, mira nomás. Tranquila, pechocha, ya te vas a tu casa. Les dije que no me iba de aquí. Fíjense que no voy a lo vi, preciosa. ¡Mua! Besito. ¡Ey! Que le vaya bonito. Pues jaló el cambio de color, ¿verdad, Rosa? Fue lo que le estaba platicando ahorita a mi amigo Julio. Estuve tirando paletón ahorita, más sin embargo, buen rato, pero no tuve ninguna captura. Pero hace rato que andábamos por allá lejos, vi que este muchacho funcionó. Entonces le dije, a mí se me hace que va a ser el color. Lo pusimos y nos volvió a dar. Entonces, está jalando el rojo, amigos, para que sepan ahorita en estas cuestiones nubladas. Entonces, vamos por más. Pues bueno, amigos, todo tiene un inicio y un final. Y este es el final de la aventura del día de hoy. Mi Julio, lo felicito. Muchas gracias, Rafa. El día de hoy no la pasamos de lujo, la verdad que hubo varios inconvenientes. Desafortunadamente ahí pasaron 2-3 cosillas que debilitaron el grupo un momento, ¿va? Pero después ya todo pasó a mejor, ¿va? Entonces, ahí por ahí se nos cayeron unas cajas de señuelos, se nos ahogó un celular, mi compadre saltó por arriba de la borda, total que fue un despapay. Pero gracias a Dios todo está bien, estamos muy bien, ya está todo tranquilo. Entonces, mi compadre, pues la verdad te felicito, el día de hoy una pesca excelente. No, muchas gracias, Rafa. No me quedo atrás, digo, el señor me ganó el día de hoy, pero bueno, en la próxima me lo voy a llevar yo. Entonces, mi Julio, espero que pronto vuelvas a venir conmigo para hacer otro programa. Claro, y pues sí. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que está suscrita al canal y a los que están por suscribirse también. Entonces, compartan, les recordamos que estamos ahí con la dinámica también. Muy pronto, ya esta semana que viene, traemos la dinámica de la para estar ahí haciéndoles llegar también las calcas del canal. Entonces, pues bueno, nos vemos en una nueva aventura. Yo soy Rafa y pues bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. Entonces, compadrito, vámonos, ya es hora. Ya no tires. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Voy a tirar la cámara, compadre. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos, saludos. Gracias.